Hoy finalmente, después de 3 meses, vamos a analizar al Soskill Yolo Park Shockwave. Esta figura en realidad es mi primer model kit, de lo cual ya hablaremos un poquito más adelante, y debo decir que habiéndolo terminado es una experiencia muy satisfactoria. Así que muchísimas gracias a Showzy Store por patrocinar esta review, y sí, literalmente me regalaron esta figura, así que muchísimas gracias a ellos, y me ayudarán mucho usando mi código GABUTFR en la cajita de aquí arriba. Y bueno, vamos a hablar de mi primer model kit. Y vamos a comenzar respondiendo la pregunta, ¿qué es un model kit? Porque mucha gente me llegó a preguntar eso en los livestreams, así que yo creo que hay que explicar eso antes de empezar. Un model kit realmente es una figura que tú armas. La mejor manera que tengo de explicarlo es algo similar a un Lego, pero en lugar de que sean ladrillos, son diferentes piezas con diferentes formas. Y lo más notorio de la mayoría de los model kits es que en general, hasta donde yo sé, no usan pegamento, ni tornillos, ni nada por el estilo. Todo se mantiene conectado meramente por fricción. Obviamente hay model kits para todos los estilos, hay algunos bastante sencillos para figuras más pequeñas o alguno que otro auto. Y la figura de la que vamos a hablar hoy, que es en particular la figura de Soskill Yolo Park Shockwave, se encuentra un poco más en el lado más complejo de ese espectro, porque con esta figura vienen incluidas más de 800 piezas, de las cuales no se ocupan todas por razones que mencionaré en un momento, pero de todos modos tuve que cortar y ensamblar más de 730 piezas para armar a la figura que estamos viendo aquí. Y no, obviamente esta figura no se puede transformar, y esta figura simplemente se ve excelente. La verdad es que en términos de escultura, esta figura es la más detallada de mi colección, y eso se debe principalmente a que la mayoría de estas piezas, que en otras figuras serían detalle esculpido, aquí son piezas individuales. Definitivamente no fue la parte más sencilla y sobre todo relajante del proceso de armar esta figura, pero el resultado final yo diría que sí vale la pena, además de que tiene muchísimo detalle esculpido que no le están viendo, porque por alguna razón debajo de todos estos paneles también le decidieron esculpir engranes y tuberías y muchísimo detalle esculpido que por alguna razón termina escondido debajo de otros paneles, pero al fin y al cabo está ahí y es bastante impresionante. De hecho, hay mucha gente a la que le gusta quitarle todas las piezas de la armadura para mostrar su modo más desnudo, que digo, la verdad es que se ve muy bonito, aunque eso suena un poco extraño. Aunque en lo personal sí me gusta que se parezca lo más posible a lo que vimos en la película, así que yo la dejo vestida. Pero simplemente, no me puedo negar que esta pieza se ve hermosa. Y lo más sorprendente de todo es la manera tan orgánica en la que estas uniones se mueven. Hablaremos de la articulación un poco más adelante en el video, pero al menos ahorita sí les quiero mostrar cómo todo se mueve de manera súper orgánica. De hecho, es uno de los puntos principales que promocionan de esta figura. Todo está construido de tal manera que las cosas se muevan muy orgánicamente, y la verdad es que es muy satisfactorio de ver. Y nuevamente reitero el hecho de que esta figura no está pegada, todo está ensamblado simplemente por fricción. Eso hace que esto sea muy satisfactorio, menos un poco esta parte de la pierna, le gusta caerse muy fácilmente y sí puede llegar a ser frustrante. Solo quiero mencionar un pequeño defecto que venía en mi figura, que la verdad es que me sorprendió bastante, porque a medio stream me estaba costando mucho trabajo conectar una unión de bola. De hecho, una de las piezas salió volando y tuve que posponer armar esa parte de la figura hasta el final del directo, pero lo que pasó es que esa pieza en realidad estaba mal moldeada y tenía plástico donde no lo tenía que tener, por lo cual la unión de bola no podía conectarse. Aquí pueden ver cómo le tuve que raspar bastante plástico para que se pudiera conectar correctamente, y mientras que sí hizo un buen trabajo, aún así se puede desconectar un poco más sencillo de lo que me gustaría, lo cual no me encanta. Realmente creo que es poco probable que este defecto le pase a más copias de la figura, y solamente lo quería mencionar porque sí es algo que me llamó la atención viniendo de un producto tan caro y sobre todo oficialmente licenciado. Ahora, regresando un poco al punto que mencioné antes de que esta figura no ocupa todas las piezas que vienen incluidas en la caja, eso se debe a que después de analizar por horas a estas figuras detalladamente, me empecé a percatar de que esta figura comparte muchísimos detalles, sobre todo internos, con el modelo de Optimus Prime de la película Bumblebee. Yo creo que eso se debe mayormente a que intentaron ahorrar recursos a la hora de construir los modelos digitales que vimos en la película, pero obviamente eso se trasladó a esta figura, que comparte muchas similitudes con el Soskill Yolo Park Optimus Prime. Y eso no es una simple teoría conspirativa mía, realmente muchos de estos runners dicen que son para la figura de Optimus Prime, aunque los terminamos usando para la figura de Shockwave, y por lo mismo no usamos muchas de las piezas que se usarían para Optimus Prime, por lo que naturalmente sí sobran piezas. De hecho, lo dicen el mismo instructivo. Así que no te tienes que preocupar si uno, compras esta figura y algunos runners dicen Optimus Prime, y dos, si cuando la acabas te sobran bastantes piezas, cosa que a mí sí me preocupó tantito. Y finalmente quiero comentar respecto a la pintura de este model kit, porque realmente no tiene nada. En sí, en la caja solo vienen runners de 4 diferentes colores, que es un gris bastante oscuro, que es el que predomina un poco en el endoesqueleto de la figura, un gris un poco más claro para no verse tan monótono, algunas piezas de color plateado y obviamente la armadura morada. También tenemos este runner transparente donde parecen sobrar algunas piezas que puedes cambiar por piezas reales de la figura, pero en lo personal yo no creo hacer eso, pero bueno, tienes la opción. Y mientras que muchos podrían molestarle
esa falta de detalle pintado, creo que eso se debe a que los model kits en realidad están diseñados para que tú customices a tu figura. Simplemente hay que mostrarles estos screenshots de la página de Capcom Kai en Instagram, donde alguien customizó su Soskill Shockwave y pueden ver que eso se ve mil veces mejor que la figura que tenemos limpia aquí. Por lo cual la falta de pintura no va a ser algo que le reste puntos a la calificación final de esta figura. Y ahora vamos a pasar a la cabeza, y en mi opinión se ve simplemente hermosa. De por sí yo pensaba que la cabeza del Bingo Toy Shockwave ya se veía bastante bien, pero esta tiene una infinidad de detalles esculpidos más que aquella figura y en realidad se ve excelente. Además de que, como se podrán dar cuenta, el ojo puede prender y además lo hace a través de un imán, cosa que, como saben, a mí me gusta mucho. Cambiarles las pilas no es un proceso particularmente sencillo, pero tampoco es el más difícil del mundo, y al hacerlo el ojo prende en un tono amarillo muy muy bonito. Y antes de pasar a la articulación, solo sí quiero mencionar los accesorios que tiene esta figura, que en realidad solo es uno. Esta arma un poco genérica también la tienes que armar tú saliendo de la caja, y lamentablemente no tiene una pestaña para conectarla de manera más sencilla a la mano de la figura. Aún así la sujeta bastante bien, pero en mi opinión no es totalmente necesario. Para empezar, porque nuevamente después de haber visto los blasters de Prime de la película Bumblebee muchísimas veces, puedo ver que esta es una versión un poco más encogida de ese blaster. Y además la figura de Shockwave tal cual trae un enorme blaster en su mano izquierda, por lo cual esta pequeña pistolita sí se siente un poco redundante. Eso sí, sí tenemos un pequeño uso para este accesorio, y es que justo en la punta del barril es donde se almacena el imán con el que prendemos el ojo de la figura, así que no es totalmente inútil. Aunque yo creo que este ladrillo de plástico gris sí se beneficiaría de algún tipo de custom con pintura. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de uno de los puntos principales de esta figura, que es su increíble articulación. La articulación de esta figura es una locura y empieza desde la cabeza, porque tenemos una unión de bola, como pueden ver, en la base del cuello, la cual le permite ver hacia los lados y puede ver hasta acá arriba y hasta acá abajo. Pero si desconecto tantito la sección de la cabeza, les puedo mostrar algo muy interesante, y es que pueden ver cómo incluso tenemos mucho movimiento orgánico en esta misma sección del cuello. Eso permite que la figura mire incluso más hacia arriba o hacia abajo si así lo quisiera. El brazo izquierdo puede rotar casi los 360 grados, yo solamente no lo roto todo por este cablecito del cañón, exactamente así es como se desconecta, pero se vuelve a conectar muy fácilmente. Además, el mismo brazo está en esta unión que puede hacerse hacia adelante y hacia atrás, y el brazo también se puede deslizar un poco hacia afuera. El brazo puede salir hasta acá afuera, y encima la misma unión que conecta al cuerpo puede subir incluso más. El único problema es que todo el cañón es un poco pesado, por lo cual puede tender a bajar. Toda la parte de la hombrera puede subir y bajar en esta sección de aquí, y la misma hombrera está en una doble unión de bola que le permite salir y rotar aún más. Tenemos una rotación en el bíceps. Como mencionamos antes, el brazo puede doblar, y vean cómo se mueven todas estas piezas individualmente, se ve hermoso. Y más abajo en el antebrazo ya no tenemos mucho, porque todo el antebrazo conforma el cañón, que es prácticamente una sola pieza. El brazo derecho tiene la misma articulación en la base y la misma articulación en el codo, pero la única diferencia es que en este brazo tenemos una mano con un par de uniones en la base, puede rotar 360 grados, puede salir y entrar, y hasta se puede estirar si la necesitas para algo. Como se podrán dar cuenta, tenemos dedos individualmente articulados con una bisagra en la base que les permite separarse, una bisagra aquí, otra a la mitad y una en la punta. Y este es el más satisfactorio que he hecho en toda mi vida, simplemente porque tuve que ensamblar cada falange individual. Oh, sí, así me gusta. Y el pulgar también tiene una doble unión en la base, con una unión de bola, una bisagra, una a la mitad y una en la punta. Por fin podemos pasar a la rotación en la cadera, la cual honestamente es un poco limitada. Tenemos un excelente doblez en el abdomen, y simplemente vean, tengo que enseñárselos desde la espalda, vean cómo se estira toda esta sección, ¡qué hermosura! Y encima tenemos un poco de rotación lado a lado. Las faldas delanteras pueden salir hasta acá adelante, permitiendo que pueda patear hasta acá. Nuevamente vean todo ese detalle de movimiento orgánico, además de que la pierna se puede estirar hacia abajo para patear aún más hacia adelante. Las faldas traseras están en una doble unión, así que pueden salir, la cual le permite patear no muy hasta atrás, aunque nuevamente si hacemos la pierna hacia abajo también puede patear un poco más hacia atrás. Las faldas laterales funcionan un poco extraño, porque no se quitan del camino hacia arriba, sino que se hacen hacia los lados, lo cual junto con las uniones que mencionamos hace rato le permite hacer un muy buen split. Cuidado de que no se salga volando la falda delante. Y además, encima de todo, tenemos una doble unión aquí en el muslo para que la pierna pueda salir y entrar. Tenemos rotación en los muslos y también tenemos una doble unión en la rodilla, la cual no me encanta hacer porque es cuando a estos paneles les gusta desconectarse. Pero bueno, aún así aquí tienen una imagen para ver ese hermoso mecanismo interno. Y finalmente los pies pueden subir y pueden bajar. Y miren nuevamente el mecanismo de atrás, como esa sección se ve muy orgánica. Pueden rotar muy ligeramente. Y finalmente podemos pivotear. Y la punta del dedo puede subir y bajar.
La articulación en esta figura es impresionante. Yo creo que junto a la misma construcción del set, la articulación es uno de los puntos de venta más fuertes de todo este set. Ya mencioné antes que me encanta lo orgánico que se ven todas las uniones a la hora de moverse. Y sí, en líneas generales, la articulación de esta figura es muy satisfactoria. Mi única queja de la articulación es que como nada está atornillado, nada se encuentra sujeto en su lugar, es muy fácil que a la hora de articular la figura, varias piezas se te salgan de su lugar. Y sí puede llegar a ser un poco molesto. Y también me molesta un poco la mala distribución del peso de esta figura. Porque de esas 730 piezas que usamos para ensamblar esta figura, 5 de ellas son de metal. Y las encuentran localizadas mayormente en el torso. Por lo cual, si yo agarro la figura y la detengo de esta manera, fácilmente podemos ver hacia donde se inclina el centro de gravedad. Lo cual puede hacer un poco difícil que la figura se pare. Y en lo personal me hubiera gustado que al menos tuvieran una pieza de metal en los pies. Tal vez la planta del pie o alguna de estas partes de la armadura. Simplemente algo que le diera un poco más de estabilidad. Pero bueno, de cualquier modo, me encanta la articulación de esta figura. Y llegamos a una parte muy importante del video. Porque vamos a comparar el tamaño de esta figura con el resto de mi colección de figuras de la película Bumblebee. Y es que esta figura mide prácticamente lo mismo que la figura de Bingo Toy Shockwave. Para comparar su tamaño, aquí está con SH Figure Arts Iron Man, Masterpiece Movie Bumblebee, Unique Toys Optimus Prime. Y aquí está con Cyber Era Bumblebee, Cyber Factory Starscream, Mechanical Alliance Soundwave, Concepta Toys Blitzwing, con mi última review, Shock Warrior Ironhide y Ratchet. Y finalmente aquí está con Magnificent Mecha 01 Optimus Prime, con Mega Tank Monocrat. Y finalmente aquí está con Bingo Toy Shockwave. Y es en esta parte del video donde yo digo que es un poco importante. Porque verán, mi queja principal con la figura de Bingo Toy Shockwave era su transformación. El modo alterno realmente no simbolizaba nada más que un robot gigante haciendo una pose graciosa. Y es ahí donde yo no sé realmente qué voy a hacer con estas figuras. En mi opinión, de estas dos figuras, la que se ve mejor es el model kit de Soskill Shockwave. Porque como mencioné antes, tiene una infinidad de detalle mecánico superior a la figura de Bingo Toys. Y la cosa es que a mí generalmente no me gusta comprar figuras no transformables, porque para mí el hecho de que se transformen y encima se parezcan a lo que vimos en pantalla es lo que le agrega muchos puntos a estas figuras. Cosa que no puedo decir con la figura de Bingo Toys. Yo realmente no la he regresado a su modo pistola desde aquella review y no creo volverlo a hacer jamás. Y es aquí donde yo realmente no sé qué elegir. Una figura que no se transforma, que se ve superior en modo robot, o una figura cuya transformación para mí es tan inútil que la dejo siempre en modo robot. Y en este particular caso yo creo que voy a dejar al Model Kit de Soskill Shockwave en mi colección. Porque a pesar de que la otra figura sí se transforma, entre comillas, su modo alterno es completamente irrelevante y en modo robot sí considero que la figura de Soskill Shockwave se ve mucho mejor. Así que yo creo que estoy completamente tranquilo dejando el Model Kit de Soskill en mi repis. Y solo para los que se lo pregunten, no va a haber una comparativa entre estas dos figuras por dos razones. Primero que nada porque son figuras completamente diferentes y no creo que compararlas sea justo. Y dos, porque esos videos no los ve nadie. Pero al menos ahí tiene mi opinión en por qué yo sí prefiero un poco más la figura de Soskill Shockwave que la de Bingo Toys. Pero bueno, voy a quitar este tipo de aquí porque como ya habíamos mencionado, el Model Kit no tiene una transformación, así que yo creo que podemos ir a la calificación. ¿No? Y aquí tenemos a Soskill Shockwave en su modo pistola. No es cierto, esta figura no tiene un modo alterno y simplemente me estoy burlando un poco de la figura de Bingo Toys. Así que regresemos a esta figura a su modo robot para darle su calificación final y honestamente yo creo que sí le voy a dar las 5 estrellas. Esta es una figura de Transformers un poco diferente a lo que siempre suelo analizar, pero yo debo decir que estoy totalmente satisfecho con la experiencia que he tenido con esta figura. La experiencia de armarla sí fue muy divertida, excepto por un par de momentos frustrantes, pero eso se debió más a que lo hice en vivo, cosa que dudo que muchos de ustedes tengan que sufrir. Y el resultado final se ve simplemente hermoso, con excelente parecido a la película, excelente articulación, y aunque no se transforma, como mencioné antes, creo que este es un caso especial donde eso no tiene tanta importancia. Y si alguno de ustedes quiere comprar este model kit, yo se los recomiendo completamente, y sobre todo si les recomendaría que la compraran de showzstore.com, porque como dije muchas veces durante los directos, showzstore no tenía por qué mandarme esta copia de preproducción y aún así lo hicieron completamente gratis, así que muchísimas gracias a showzstore. Y si me pudieran ayudar a devolverles el favor comprando esta figura desde el link en la descripción, me ayudarían mucho. Así que vayan a Showzstore y recuerden poner mi código de creador aquí arriba para apoyar el canal.
Y sí, en líneas generales, estoy muy satisfecho con esta figura. Honestamente, cuando Shocks Distort me la ofreció, yo realmente no esperaba demasiado, pero después de haberla construido y de haber jugado con el resultado final, completamente puedo entender por qué este tipo de figuras son populares. Yo personalmente no me voy a comprar ningún otro model kit de momento, a menos que Shocks Distort me quiera mandar otro gratis, pero si a ustedes les gusta armar figuras, yo definitivamente les recomiendo esta compra. Y muchísimas gracias por ver esta review y nos veremos la próxima semana en una review de una figura bastante impresionante. We'll be right back.